color. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver aquí el sonido. Lo quiero a la mitad. Igual. Para empezar a transmitir. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan todos? ¿Qué tal? ¿Se oye? ¿Todo perfecto? ¿Todo perfecto? ¿Se escucha o qué? ¿Cómo ven? Bueno, pues vamos a empezar con Valhalla. Este juego que me han estado pidiendo mucho. Y es de mis favoritos en la personaje. Tenía rato que quererlo jugar. Así que vamos a darle. Vamos a dar. Gran alacrán. Valhalla, Valhalla. Daltónico, así que déjame modificar esto. Siguiente, ¿cómo voy a modificar lo de Twitch? Entonces, teniendo superior a iniciar secuencia de asesinos, pueden ajustar antes de jugar, ¿no? Entonces, no ves, y aquí somos maduros. La acción de apuntar, mantener, factor de menú. Yo creo que todo está perfecto. Vamos a ver, si está modo juego. Todo está súper perfecto. La liberación de nitidez, creo que hace solita o no sé qué puedo hacer. Ah, se ocupa más alto. Ahí mero va a ser. Ahí exactamente. Exactamente, compa. Español, tamaño de texto normal, cursor enfoque, mantener alternativas, voz español, idioma, mostrar subtítulos y títulos detallados. Tenía ganas de jugar este juego. El audio me gusta, me fascina. Quiero poner un poquito más de volumen porque me quiero meter muy bien en esto. Nueva partida. Opciones. Vamos a empezar. Nueva partidita. Aventurero, guardiador, yo como soy medio malo, ahora combate, aquí, de sigilo, yo creo que aquí se va a meter una posición, así que vamos a darle. Saluden, comenten a los que son de México, los escucho. Si hay alguien por ahí, silencio, criaturas de los dioses, oíd el relato del albor del tiempo. Todo era oscuridad, no había arena, ni mar, ni tierra. Ni cielo, ni hierba, ni viento. Mas en el vacío, el fuego halló el hielo. Perfecto.
Y de aquel piramidero surgió el gigante Ymir, el primer ser. Ymir, el orgulloso, muerto con crueldad, más de sus huesos y sangre y sesos, nació el mundo. El mundo que pisáis y donde lucháis. Ahora. Ahí estás. Aquí está mi valiente Rengar. Vamos. ¿Has visto a nuestro rey? Sí, bien. Ven, Eivor. ¿Encontraste el Berzalite? Sí. Ahora, comentemos el plan. Cuando nos veas hablando, te acercas silenciosamente. Y nos sorprendes con nuestro obsequio. Agarras así. Lo miras y le dices: Rey Estirbio, unan el amor y la amistad a nuestros clanes. ¿Serás capaz? Bien. Esta noche serás el lazo que una a nuestros pueblos. Estoy orgulloso de ti, Eivor. ¡Levántate, Olaf! ¡No te duermas! Espada demanda sangre. ¡Listo para luchar! ¡Qué alenta gente alegre en nuestro hogar! ¿No estás bebiendo nada? Te buscaré. ¿Quiero darle un regalo a tu padre? Es precioso. Debe de valer lo mismo que dos dracas. Dámelo, se lo daré yo. Me lo pidió a mí. Como quieras. Pero te quedarás sin hidromiel. ¿Tienes el Berzalite? Bien. Tu abuelo lo llevó durante una batalla. En el camino del norte. ¿Mamá? Sí. ¿Puedo enseñarle a Sigurd las piedras que colocamos ayer? Buena idea. Lo haremos mañana. En cuanto amanezca. Ahora, entrega el obsequio.
Espera, Eivor, espera. ¡Skol! ¡A Estirna! El amor y la amistad a nuestros clanes. Gracias, Eivor. Gracias, Eivor. A tu servicio. A tu servicio. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Óigase claro en la sala del rey. Présteme oídos toda su grey. Traigo aquí de Odín su hidromiel. ¡Nobles gestes, así escucharéis! ¡Mueren los bravos banquillas, venid! ¡Trata de bajarla por fin, verás! ¡Suenan los huesos en la gloria! Está anunciado. El telón se ha alzado. Nada es verdad hasta que se poda de las ramas de Ignis. Valió.
el mismo ADN. No sé por qué. Arréglalo o sácame de aquí. Puedo aislar los flujos con un filtro. Un momento. Vale, todo bien. ¿Seguro? No sé qué ha pasado, pero puedo apañar algo. Tendrás que elegir un flujo para mantener la simulación estable. También hay una tercera opción. Que el Animus determine tu identidad según la intensidad de la señal. Tú decides. Vale, lo fijaré y lo activaré. Buscaré una época en la que los flujos estén más sincronizados. ¿Cuánto tiempo llevas buscándome, matalobos? 17 inviernos. 18. 18. ¿Me ves en sueños? Te provoco escalofríos. ¿Recuerdas esto? El hacha de tu padre. El arma de un cobarde. De una sanguijuela. Nada me complacería más que matarte con esta hoja. Pero sé que me retarías hasta morir. Lucharías por un final glorioso. No te lo permitiré. Vivirás tus últimos días. Cautivo como un esclavo. Humillado. Sufrirás una muerte. ¡Mata a la tripulación! ¡Que sufran! Llegó el final del matalobos. Ese nombre desaparecerá. Valdrás lo mismo que tu peso en plata. Al barco. Si te mueves, te saco los ojos. ¿Me oyes? Vientos del sur. Viremos al norte, luego al oeste. ¿Qué te acabo de decir, maldito? Está en peligro. Debo ayudarlos. Thank you.
amistad, Ausinin. Quiero ver.
tripulación. Hombres de Kyotpe, debo tener cuidado. Debería tener cuidado.